Esto es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país. A todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Adelante, Francisco. Sí. Este es el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático. Nuestro saludo revolucionario a toda la militancia de nuestro glorioso partido, a nuestros héroes y heroínas excombatientes del FMLN, a nuestro valiente y heroico pueblo salvadoreño, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa y El Salvador. Saludos muy especiales a vos que estás pendiente de nuestras transmisiones en cualquier parte del planeta AM o PM. Un fuerte abrazo y un fuerte apretón de manos. No te olvides de darle like, de compartir y de suscribirte a nuestras transmisiones. Búscanos en YouTube y suscríbete. Gracias por tu apoyo. Dedicamos este programa en el mes de octubre heroico a varias gestas gloriosas de los pueblos en permanente lucha. 2 de octubre, nuestra admiración y felicitaciones al pueblo brasileño por su gran victoria y porque sabemos que en la segunda ronda será una extraordinaria victoria con Lula a la cabeza. 3 de octubre, hace 230 años, nació Francisco Morazán, héroe indiscutible de Centroamérica, nacido en Honduras, y su llama encendida permanece en El Salvador por voluntad propia. Nuestra más profunda admiración a todos los pueblos que han sufrido los estragos de fuertes cambios climáticos, al heroico pueblo de Cuba, al pueblo heroico de Nicaragua, al heroísmo inagotable de nuestro pueblo salvadoreño, que día a día sale adelante en comunión ante la farsa del gobierno bukeliano. Saludamos al pueblo ruso con su ejemplo de revolución bolchevique triunfante en 1917, hace 105 años de historia. Le dio al mundo una mejor alternativa de vida, a la humanidad, el socialismo. Saludamos a China y en su revolución, en su 73 aniversario de revolución triunfante, bajo la conducción del Partido Comunista Chino, que esto, ante los ojos del mundo, se puede ver claramente que el socialismo funciona. 11 de octubre de 1976, cae en combate desigual Clara Elizabeth Ramírez Acosta, seudónimo Eva, Alejandro Solano Figueroa, seudónimo Chico, y Andrés Torres Sánchez, seudónimo Toño, en la colonia, en la casa número 5 de la colonia Don Bosco, Santa Tecla, fundadores de UTC, Unión de Trabajadores del Campo, honor y gloria eterna a nuestros caídos en esta lucha hasta la victoria siempre. Y hoy es un día muy significativo para millones de comunistas y millones de revolucionarios. Hoy es el natalicio número 92 del comandante Chafik Handal, aniversario de su natalicio. Así es que estamos rindiendo este homenaje a nuestro comandante Chafik Handal y a toda la militancia de nuestro partido. Un fuerte saludo y un fuerte abrazo y una profunda admiración por su abnegada lucha y por continuar, como dijo nuestro comandante, la lucha continúa en los controles.
está el camarada Jorge Castillo. Muchas gracias, camarada. Adelante. Soy Francisco Dimas, desde el norte de California, con el colectivo digital, con el colectivo digital de la zona oeste, con el programa Analicemos. Nuestro invitado especial en esta ocasión, nuestro querido camarada internacionalista César Villalona. César, un saludo antes de pasar a las preguntas. Hola, Francisco. Un saludo muy afectuoso para ti, para el compañero que está con nosotros, y para toda la audiencia que tenemos, que siempre está en tu programa, que hace que este programa sea más una reunión que una entrevista. Claro, muchísimas gracias, César, por tu tiempo, por tu abnegación, y porque sabemos de que es un conversatorio y pues tenés una forma magistral pedagógica de compartir temas tan difíciles y hacerlos y hacer una exposición muy fácil para esta multitud que nos está viendo. Los temas de hoy es el presupuesto nacional. Y también recientemente sucedieron unas elecciones en el Brasil. Esos van a ser nuestros dos temas principales. Vamos a entrarle a la primera pregunta. Con toda confianza lo vamos a hacer porque sabemos con mucha seguridad que tenés una memoria impresionante. Y aquí vamos a lanzar un racimo de preguntas, un racimo de interrogantes, porque el presupuesto es muy estratégico para el funcionamiento de nuestra sociedad. Aquí iniciamos. ¿Qué es un presupuesto? ¿Cuáles son sus funciones en una sociedad? ¿Quién es el encargado de realizarlo? ¿Quiénes lo aprueban? ¿De dónde sale el dinero para echarlo a andar? El 30 de septiembre hubo una conferencia de prensa por el ministro de Hacienda oficializando que el presupuesto nacional ya estaba listo y terminado. Pero diputados y personas interesadas en la materia dan a saber que los escritos, que el documento no se encuentra por ningún lado. ¿Tenemos presupuesto o no? Ante la ausencia del documento, ¿se ha cometido un ilícito? ¿Quién ha cometido el supuesto ilícito? ¿Podría ir alguien preso por este ilícito? ¿Este presupuesto es objetivo o una demagogia más de Bukele? Y la última parte es, ¿cómo está respondiendo el gobierno de Bukele ante tanto desastre en nuestro país con inundaciones y deslaves que están afectando a miles de salvadoreños? Adelante, César. Muy bien. Bueno, con respecto a la primera pregunta, que tiene que ver con el presupuesto y esto que tú señalaste, queremos señalar lo siguiente. Lo primero es que el proyecto de presupuesto, o mejor dicho, el presupuesto, porque una cosa es el proyecto y luego cuando se aprueba, se convierte en presupuesto, es una ley. Cuando se presenta es un proyecto de ley y cuando se aprueba es una ley. Una ley como cualquier ley. Como una ley, como el IVA, que es una ley, o como una ley relacionada con el tránsito o con el tema ambiental, como cualquier ley. Pero es una ley que rige por un año. Del primero de enero, cuando entra en vigencia, si se aprueba el 31 de diciembre, que es la fecha límite, hasta el 31 de diciembre del siguiente año. Es decir, es una ley que va del primero de enero al 31 de diciembre, dura un año. ¿En qué consiste esa ley? Que es un documento grande, una ley, un documento de 1.200 páginas.
En esa ley lo que se establece, en esa ley de presupuesto, es de dónde va a sacar el gobierno el dinero para funcionar en ese año y en qué lo va a gastar o invertir. O sea que el presupuesto tiene dos grandes partes: el estimado de ingresos y los gastos y las inversiones. Hay una diferencia entre gasto e inversión, que ya la voy a mencionar. Entonces, la primera parte, hay que analizar la fuente de financiamiento. Entonces, el gobierno ahí escribe que va a recibir tanto dinero proveniente de los tributos. Los tributos son principalmente en El Salvador el IVA, que es un impuesto, los impuestos son tributos, que le da la mitad del dinero al gobierno. La renta, que le da más o menos, el IVA le da como un 45 y la renta que le da como un 40. Esos son los dos grandes impuestos o tributos. Pero también ahí aparece lo que se va a recaudar por aranceles de aduana, que se le cobran las importaciones, lo que se va a recaudar por el Fovial, por el Fosalud, que es una contribución, entre otras. Porque hay impuestos y ahí lo que le dicen contribuciones. La diferencia es que el IVA, que es un impuesto, todo lo que se recauda va a una caja y el gobierno lo destina a lo que considere dentro del rubro de gasto. Y la contribución, como por ejemplo el Fovial, se recauda, pero va solo para esa institución llamada Fovial, 20 centavos sobre el galón de combustible. O el Fosalud, que es sobre los cigarrillos, sobre las armas, sobre la bebida. Bien, entonces todo eso da una cantidad de dinero. Entonces ahí lo podemos ver, va a recaudar tanto. También lo que va a recibir de donaciones, porque los gobiernos reciben donaciones. Puede haber una donación como la que teníamos del Fomilenio, de Estados Unidos, o una de Japón, o de otro país. También lo que se va a recibir por préstamos ya aprobados. Desembolsos de préstamos que vienen, porque los préstamos cuando se aprueban no se desembolsan de inmediato. Por ejemplo, a un gobierno le aprueban 200 millones para hacer carretera. Pues bueno, ese dinero se ejecuta en 3 o 4 años. Primer año le dan tanto, segundo año tanto, tercer año tanto y cuarto año tanto. Son desembolsos. Entonces, cada año entra un dinero. Si no alcanza todo ese dinero, lo que se va a necesitar de nuevos préstamos o de venta de bonos, es decir, de deuda nueva, de endeudamiento. Si no alcanza, entonces hay que endeudarse. Hay dos mecanismos que son los préstamos, que son documentos que se fijan con organismos fundamentalmente multilaterales o con gobierno, o puede ser un empresario, donde se dicen que se va a invertir el dinero, y la otra, la venta de bonos, que son papeles legales, títulos valores, que lo adquieren empresarios, lo dan al gobierno, el gobierno lo incorpora a la caja. Entonces, ambos hay que pagarlo, porque es deuda. Entonces, esta es la parte de ingreso. De aquí sale el dinero. Esto es lo primero. Y luego, ¿qué se va a hacer con ese dinero? Bueno, entonces el gobierno tiene que hacer gastos, los gastos corrientes, que son los salarios de toda la gente que trabaja en el Estado, compra de bienes y servicios para que funcione el Ministerio de Salud, de Educación, los ministerios, las instituciones. Los intereses de la deuda, los subsidios, todo eso son gastos corrientes. Hay otro gasto que se llama amortización de la deuda, que es el pago al capital de la deuda. Una cosa son los intereses y otra es cuando se amortiza. Y finalmente están las inversiones, obras y construcciones. Bueno, vamos a hacer una carretera, vamos a hacer un puente, se va a hacer una escuela, se va a hacer un hospital, se van a reparar escuelas, un sistema de riego. Entonces, de aquí viene el dinero y a esto se destina. Ese es el famoso presupuesto. Y uno puede ver ahí, entonces, de dónde sale, pero también podemos ver a qué ministerio le van a dar más dinero. Por ejemplo, educación va a recibir tanto, Ministerio de Educación. Y tanto de eso es para salario, gasto corriente, tanto es para reparar escuelas, es capital, etc. Salud va a recibir tanto, obra pública va a recibir tanto. Pero también lo que va a instituciones que no son del gobierno central, sino que son autónomas como ANDA, que se le da dinero a ANDA, y a otras. Y también lo que se le da
a algunas instituciones del Estado que no son del gobierno central, como por ejemplo la Corte Suprema de Justicia, que de todo el dinero que se recauda por ingreso corriente de tributos, hay que darle un 6% según la Constitución. Lo que va a ir a las alcaldías, ahí aparece cuánto va a ir a las alcaldías, que aquí la ley decía que era un 10% de lo que el gobierno recaudaba de tributos. Este gobierno violó eso, no lo entregó en el 2020, una parte del 2020 y del 21, y después lo quitaron. Ese día ahí lo han bajado. Lo que se le va a dar también a la Fiscalía General de la República, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, lo que va para la Procuraduría, para la Fiscalía General, la Procuraduría, la Fiscalía General, etc. Bien, entonces ese es el famoso presupuesto. ¿Quién lo hace? Lo hacen las instituciones primero. El Ministerio de Educación hace el suyo y dice, yo necesito este año 1.500 millones de dólares o 1.000 millones. Lo hace Salud, lo hacen todo. Se lo pasan a Hacienda y Hacienda lo agarra y lo consolida. Pero dice, bueno, aquí todo el mundo está pidiendo mucho. Vamos a recortar. Educación quiere tanto, no da para tanto. El otro quiere tanto, no da para tanto, ¿no? Y lo ajusta. Se supone que es un trabajo técnico. Y hay que pagar tanto de deuda. Entonces, finalmente Hacienda es el que lo aprueba a nivel del gobierno central. Y luego Hacienda lo presenta a la Asamblea Legislativa, que lo debe aprobar de dos formas. Si está equilibrado, es decir, si no requiere nuevo endeudamiento, si todo lo que se va a recibir de tributos, de donaciones y de desembolso de préstamo ya aprobado, alcanza para cubrir el gasto, entonces solo requiere 43 votos. Pero si se necesita deuda adicional, entonces primero hay que aprobar la deuda, préstamo, bono, con 56 votos en la Asamblea, y después que se apruebe el presupuesto con 43. Hay que aprobar primero el faltante. Entonces la Asamblea lo aprueba, se lo envía al Ejecutivo, lo firma el presidente de la República y lo mandan al Diario Oficial. Y cuando sale en el Diario Oficial ya es ley de la República. Ok. ¿Sobre qué base se debe hacerse el presupuesto? Depende del gobierno. Un gobierno serio dice, bueno, la mayoría del dinero vamos a invertirle en salud, vamos a invertirle en educación, a lo que necesita la gente. Invitamos más en medio ambiente, no gastemos tanto en propaganda, no gastemos tanto en gastos militares. ¿De qué sirve el gasto militar? O sea, un gobierno serio prioriza destinar los recursos a lo que impacta más favorablemente en función de los intereses de los sectores populares, de la mayoría. El presupuesto es un instrumento de política pública. Un gobierno de izquierda dice, bueno, aquí vamos a sacar a la gente de la pobreza. Entonces vamos a invertir en el agro, vamos a invertir en salud, vamos a invertir en educación, vamos a dar subsidio, vamos a mejorar el salario mínimo en el sector público, vamos a recortar el gasto de propaganda. Vamos a recortar el gasto militar, vamos a recortar el gasto de viajes, de viáticos. Entonces hagamos un presupuesto que impacte positivamente. Vamos a invertir en obras. Pero ¿qué obras? ¿Qué obras son las que se necesitan? Reparar escuelas, hacer hospitales, unidades de salud. No es hacer un edificio para la Fuerza Armada, porque eso es botar el dinero. Entonces, un gobierno prioriza en función de esos intereses, si es de izquierda o progresista, si es de derecha, como el que tenemos, ya sabemos que lo que le interesa a Bukele es la propaganda. Hay 400 millones para propaganda y hay 30 millones para el Ministerio de Medio Ambiente, porque para él es más importante la propaganda que el Ministerio de Medio Ambiente. Y para el Ministerio de Cultura, 25 millones. No le importa la cultura. Entonces, no prioriza eso. El gasto militar, este gobierno lo ha aumentado 91% desde que llegó. 91% el gasto de la Fuerza Armada, lo que se le da con respecto al 19, que fue un presupuesto que se aprobó en el 18, en el gobierno del Frente, y se ejecutó en el 19, ese gasto que había para la Fuerza Armada hoy es 91% más alto, casi el doble. Están dando dinero a los militares porque Bukele quiere que el ministro de Defensa y todos esos mandos lo apoyen para utilizar a la Fuerza Armada, para dar un golpe de Estado en la Asamblea Legislativa, y necesitaba ese respaldo. Bien. Entonces, depende de la prioridad. Ahora, hay un gasto que todos los gobiernos tienen que hacer, que ahí ya, si no lo hacen, es peligroso, que hay que pagar la deuda.
aunque un gobierno de izquierda podría buscar una renegociación y decir, bueno, hablemos aquí, hablemos allá. Pero generalmente la deuda se paga porque es un compromiso de Estado. Este gobierno heredó deuda de los gobiernos anteriores y le va a dejar al que viene. Pero no se la va a dejar Bukele, se la va a dejar el Estado. La contrae este gobierno, pero Bukele no la tiene que pagar de su dinero, la va a pagar el nuevo gobierno, de lo que recauda. Entonces los compromisos hay que cumplirlos. Un gasto bueno es el de inversión. Si son obras que contribuyan al crecimiento económico, a mejorar la infraestructura social, modernizar carreteras, modernizar, reparar escuelas que están mal, construir más hospitales, etcétera, ya sea con préstamos o ya sea con los ingresos que vienen de los tributos. Bien, entonces el presupuesto tiene una función importante porque es una herramienta de intervención del Estado en la economía del país y en los aspectos sociales, en los aspectos sociales. Incluso tiene un impacto político, porque, por ejemplo, los gobiernos del FMLN decidieron establecer relaciones con Cuba. Entonces, bueno, había que mandar una misión diplomática y pagar una embajada en Cuba. Hay un interés, que es un interés político, un interés social, un interés económico, porque Cuba nos ayuda con Operación Milagro, con el médico que nos mandó, con el programa de alfabetización, apoyo a la agricultura, nos dieron apoyo en deporte. Entonces, eso también es una herramienta que se utiliza en política exterior, porque hay que tener relaciones internacionales, una cancillería tiene que funcionar, pero no para andar haciendo lujo, ni para un canciller que ande paseando, sino para establecer relaciones que le convengan a el pueblo salvadoreño, que sean beneficiosas. Entonces, un instrumento político, económico, social, etc. Cuando Bukele dice, aquí el gasto es militar, está pensando políticamente, buscar un respaldo de la Fuerza Armada. Aunque no haya dinero para la Universidad de El Salvador. Por ejemplo, este año dijeron que iban a hacer 4 sedes y no hay ninguna. Le deben como casi 30 millones a la Universidad de El Salvador. Es lo que le aprobaron entre este año y el año pasado. A él no le importa eso. Le importa una cárcel que está haciendo en otro lado. Que la inflan. Si vale 10 millones, la cotizan en 70 y ya se sabe lo que pasa con los otros 50. Entonces, depende del tipo de gobierno. Un gobierno serio tiene un presupuesto para intervenir en función de la mayoría. Nosotros necesitamos un gobierno que trabaje en favor de los sectores menos beneficiados por la estructura económica y social que tenemos en el país. Hay gente pobre que hay que ayudar a que salga de la pobreza, generarle oportunidades, generarle apoyo. Población pobre de más de 70 años que trabajó toda la vida. Un hombre de 70 años pobre trabajó 40, 55 años desde los 15 o desde los 10, 60. Cortando café o cortando granos básicos, etcétera. Entonces, sembrando y esa población pobre que hay que ayudarla, hay que invertir en agua. Tenemos problemas con el agua, hay que invertir en proyectos de energía limpia, etcétera. Entonces, es una herramienta importante el presupuesto. Ahora bien, los presupuestos de este gobierno no nos va a dar un tiempo para hacerle una evaluación, ¿verdad? Porque sería muy largo, pero no han sido muy buenos. No ha sido bueno. El FMLN no votó por el presupuesto del 20, porque ahí lo que había era gastos de propaganda y gastos militares y quitaron 15 programas sociales de los 43 que dejaron los gobiernos del frente. En el del 20 ya no había dinero para el programa de alfabetización. Cerraron ese programa. No había dinero para el programa de agricultura familiar, cerraron un montón de programas relacionados con el agro, etcétera. Ahora, este año, el presupuesto que han presentado, nosotros no lo conocemos. Resulta que según la ley, el proyecto de presupuesto debe llegar a la Asamblea Legislativa a más tardar el 30 de septiembre. Si no se presenta ese día en la Asamblea, se viola la ley. Bueno, el año pasado lo presentaron el 30 de septiembre, pero al día siguiente dijeron no es definitivo, es decir que lo presentaron para cumplir con un plazo, pero no estaba hecho, como ellos tenían mayoría en el Congreso, le da igual, no va a protestar ningún diputado de ellos, y lo conocimos después cuando habían pasado como 3 semanas. Ahora ha pasado lo mismo, hay una foto donde aparece el ministro de Hacienda con el presidente de la Asamblea Legislativa, los dos son funcionarios al servicio del presidente de la República,
y de los partidos que gobiernan son aplicadores de política, y ellos lo que hacen es que dicen, uno dice aquí te lo entrego y el otro dice aquí lo recibo. Nadie sabe si es cierto. Al rato todavía lo están haciendo. Yo tengo derecho a decir eso, porque yo como ciudadano tengo derecho a conocerlo, y debí conocerlo el día 30, porque el día 30 el Ministerio de Hacienda debió subirlo a la página web. Eso lo hicieron los gobiernos del FMLN e incluso los gobiernos de derecha que presidieron a los del FMLN. Aquí no hubo un año donde el FMLN no presentara, el gobierno, no el partido, el presupuesto en la fecha que dice la Constitución, incluso antes del 30, porque el 30 es la fecha límite, y que se conociera de inmediato. Yo lo tenía el mismo día, yo lo tenía. Pero además se le entrega a todos los diputados y diputadas físicamente y se le entregaba en un CD. Y yo podía llamar a un diputado del frente y decirle, ay, mándamelo. Y me lo mandaba por correo electrónico. Yo analizaba mi presupuesto. El pueblo tiene derecho a eso, porque el dinero con el que se le paga el salario al ministro de Hacienda sale de los impuestos que nosotros pagamos. Por lo tanto, el ministro de Hacienda tiene que subir ese presupuesto al ministerio. Si no lo sube, si el ministerio no lo sube, nos están faltando el respeto, porque ellos viven de los impuestos que nosotros pagamos. Y nosotros no estamos en contra de que haya un ministro de Hacienda. Sí, hay un ministerio y debe haber una persona con el cargo de ministro, ministra. Perfecto. Pero tiene que darnos la información. Y yo hablé ayer con una diputada del FMLN y me dijo que no lo tiene anoche. ¿Cómo es posible? Anoche era 12 de octubre. Habían pasado ya 12 días. Y hoy no he hablado con ningún diputado ni diputada del Frente. Pero hasta hace como una hora que tuve una entrevista, lo busqué en la página web de Hacienda y no está. No está el presupuesto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Será que no lo presentaron? ¿Hicieron solo la foto para decir que cumple la ley? ¿Será que lo presentaron y no es definitivo? ¿Por qué no se lo dan a los diputados y a la diputada? Este pueblo eligió a los diputados y a la diputada. Este pueblo no eligió al ministro de Hacienda. Este pueblo eligió a los diputados y a la diputada, y nosotros les exigimos al ministro de Hacienda que lo respete. No importa el signo ideológico, se lo tiene que dar a Jaime, a Anabel, se lo tiene que dar a los diputados y la diputada del FMLN, pero también a los de Vamos, a la de Vamos, al de Nuevo Tiempo, a los de Arena, a la de Nuevas Ideas, a todos. Yo no voté por ninguno de derecha, yo voté por lo de izquierda. Pero yo defiendo el derecho que tiene un diputado de Arena o de Gana a que le den el presupuesto, porque la ley dice que hay que presentárselo. Ahí andan viendo cómo lo encuentran, si está en Facebook. Un desastre lo que tenemos. Entonces, yo voy a dar algunas valoraciones muy breves a partir de lo que el ministro de Hacienda ha dicho, que uno no sabe si es cierto, pero es lo que él ha dicho. ¿Qué ha dicho el ministro de Hacienda? Que van a gastar en el año que viene 8.902 millones de dólares. 8.902. El presupuesto de este año era de 8.000 millones, más o menos. Pero son 8.902. Ok, pero también ha dicho que el gobierno va a recaudar 6.390 millones. 6.390. ¿Cómo va a gastar 8.902 si los ingresos corrientes van a ser 6.390? Eso está raro. Faltan 2.512. Ya yo saqué la cuenta. Ok. Entonces el ministro de Hacienda dijo, pero vamos a necesitar para cubrir el presupuesto 472 millones. ¿Cómo 472? Si la recaudación son 6.390. Ok. Dice que faltan 472. Que van a vender bono. Van a buscarlo con deuda. Ok. Si yo lo sumo, 6.630 más 472, todavía me faltan 2.040 millones. ¿De dónde van a salir los 2.040? Bueno, hay varias fuentes. Puede ser que haya alguna donación. Si hay alguna donación que ya está aprobada, yo no creo que pase de 40 millones. Las donaciones más altas que había aquí era la del Fomilenio, y eran 30 y pico de millones, como 40 millones por año. No era nada ese proyecto. El gobierno pone una contrapartida. Todavía me faltarían 2.000.
Bueno, hay préstamos que ya están aprobados sobre los cuales podría haber desembolso. Podría haber desembolso. ¿Cuántos son los desembolsos de préstamos que ya están aprobados antes? Eso no pasa de 300, 400 millones en estos años. La tendencia es esa. ¿Cuáles son esos préstamos que están aprobados que hay que ejecutarlo el año que viene? Bueno, el de salud que viene del 18 y todavía no han ejecutado nada. El que le dejó el gobierno del frente, el segundo gobierno del frente, de 170 millones. Para el Hospital Rosales, el nuevo Hospital Rosales, el Hospital de Nejapa, unidades de salud, no hay nada. Bueno, vamos a suponer que le van a dar una parte, el BIT, porque este gobierno no lo ejecuta. Entonces, lo más que pueden tener son unos 400 de desembolso. Todavía faltarían 1.600. ¿Y eso de dónde viene? Entonces, es imposible que ese presupuesto solo requiera 472 millones. Si yo le sumo a la recaudación de 6.390 una pequeña donación y desembolso de préstamo, ese presupuesto requiere cerca de 2.000 millones. Por lo tanto, 472 es insuficiente. Por eso, creo yo, no lo quieren hacer público, porque la cuenta no le cierra. No le cierra. Ok, luego resulta que a los pocos días de haberlo presentado, un diputado de apellido Guevara, el Guevara de Nuevas Ideas, yo no conozco el nombre de él, yo realmente no conozco diputado de Nuevas Ideas, creo que conozco a ese que le dicen Guevara, a Castro, y hay uno que se llama el Bru. Yo conozco 3 de 55. Porque aquí en este país nadie conoce a esos diputados, nadie votó por ellos. La gente votó por una N de un partido que dijo que era el partido de Nayib. Entonces, ese diputado dijo que iban a vender bonos por 1.139 millones. En estos días ya presentaron un requerimiento para que la Asamblea apruebe que el Ministerio de Hacienda emita bonos por 1.139 millones, que consiga, eso es deuda. Pero no dijo para qué era. Luego salió el ministro de Hacienda diciendo que eso es para el presupuesto del año que viene. Ajá. Entonces no son 472. Ahora hay otros 1.139. Entonces ya estamos hablando, ya estamos por encima de 1.500. Es decir, tienen un enredo con este tema de la finanza. Y resulta que también hay que pagar en enero más de 600 millones de una deuda que vence, de los 800 millones que apenas han pagado 130 y pico. Están en un lío. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Falta de transparencia, ocultamiento de información, en un presupuesto que es un secreto de Estado, falta de respeto a la Asamblea Legislativa, falta de respeto al pueblo, no nos quieren decir la verdad. Ok, pero nosotros sabemos cómo están las finanzas del gobierno. Eso sí lo sabemos. ¿Por qué? Por más que oculten, esa información no se la pueden ocultar al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial, con lo que tienen deuda. A eso le tienen miedo. Y por lo tanto la publican. Y resulta que la recaudación del gobierno del mes de septiembre fue 474 millones, la menor del año. La recaudación del IVA fueron 200 y pico de millones, la menor del año. El mes de agosto se recaudó menos que en julio y en septiembre menos que en agosto. La cosa va mal. El mes de septiembre ha sido el peor en recaudación en todo el año. Es decir, que la economía lleva un proceso de como de medio estancamiento, porque si se está recaudando menos que los meses anteriores es porque las ventas no van bien de las empresas, el consumo no va bien porque la mayor parte de la recaudación es sobre impuestos al consumo. Sabemos que el gobierno tiene un lío para pagar una deuda en enero, que seguramente la va a pagar. De algún lugar va a sacar el dinero. Ese tema lo hemos tocado. El gobierno tiene dificultades para conseguir financiamiento por la vía de los bonos. Este año no ha recibido un centavo de bono. La Asamblea le aprobó todo. Le pueden aprobar estos 1.139. Pero eso no quiere decir que lo va a conseguir. No le quieren comprar bonos. ¿Quiénes compran bonos? Los bancos y los grandes millonarios del mundo. Bill Gates, Slim,
¿Por qué? Porque tienen miedo de que este gobierno no cumpla con el pago de su deuda, que está en el 87% del PIB y que ha crecido en más de 5 mil millones en apenas 3 años y 3 meses, desde que Bukele tomó posesión. Más de 5 mil millones. Un crecimiento exorbitante, el más grande de todos los gobiernos desde 1900, desde antes de la guerra. Un gobierno endeudado hasta lo último, con una calificación crediticia que ya cayó por debajo de triple C, es decir, mal cliente, y con un riesgo país que es el segundo más alto de América Latina, de más de 20%. Con una finanza en bancarrota, una economía con lento crecimiento, una recaudación que no va bien, conteniendo el tema de los combustibles que le cuesta dinero, y con un problema de pago de deuda. Entonces, Bukele le dijo al ministro de Hacienda, por favor, mira, yo sé que nosotros no podemos gastar el año que viene más de 6 mil millones de dólares o 6 mil 500, pero decirle al país que vamos a gastar 8 mil 900, decirle al país eso, porque si decimos que son 6 mil 500, nuestra verdad, porque la recaudación no nos da para mucho, ni tenemos posibilidades ya de mucho financiamiento, entonces le vamos a tener que decir al país que vamos a recortar el presupuesto de educación, el de salud, el de obra pública, el de seguridad, todos, que vamos a quitar subsidios. Y no podemos decir eso, porque hay elecciones en febrero o en marzo del 24. Digamos que vamos a invertir muchísimo, que le vamos a dar educación casi 1.500. Después sabemos que no van a llegar a 800. Pero preséntamelo así. Pero resulta que las cifras no cuadran. Porque si ponen una recaudación de 8 mil, el Fondo Monetario Internacional se da cuenta y le va a decir, por favor, y le va a decir al mundo, alerta, este gobierno está inflando las cifras. Entonces están enredados, porque no pueden engañar a aquellos a los que le deben, los que le deben, que son y son poderes internacionales. Entonces, quieren aprobar un presupuesto con un faltante de dinero y una promesa de que lo van a cubrir con bonos. Aprueban los bonos y luego el presupuesto. ¿Cuál va a ser la verdad de la ejecución? La de este año. Este año, la inversión pública que aprobaron fue de 2.100 millones. La palabra inversión son obras, ¿verdad? Carretera, puente, sistema de riego, obra, obra, un proyecto energético, obra. Eso es lo que se llama inversión. Es decir, construir una casa. Pagar un salario es un gasto, pero construir un hospital es una inversión. Pagarle el salario a un médico es un gasto. Y construir un edificio de la fiscalía es una inversión. Ok, entonces, aprobaron 2.100. ¿Saben cuánto han gastado? ¿Cuánto han invertido en 6 meses? 393. El ritmo que llegan va a llegar a 700, a menos de 800, es decir, más o menos un 30, 30 y pico por ciento de lo aprobado. Dicen 2.100 y dejan de invertir 1.400 o 1.300. Por ejemplo, ellos dijeron que iban a hacer 7 pasos de nivel y ahora están diciendo, el Ministerio del Público, que van a inaugurar uno en diciembre. Aprobaron una cosa con promesa y ejecutan otra, porque el dinero no les da. Dijeron que le iban a hacer 4 sedes a la Universidad de El Salvador. Pues no hay dinero para la sede. Tienen la suerte de que el rector de la universidad y la mayoría de los docentes que están ahí están con el gobierno. Porque si no, aquí hubo una lucha tremenda. Porque Bukele llegó ahí incluso a hacer campaña electoral cuando era candidato, a mentirle a los jóvenes y a las jóvenes. Dijeron que iban a construir, a iniciar la construcción del Rosales que heredaron. Pues resulta que no hay nada. Y ya lo han inflado la construcción. Ya han inflado. 6 años no arranca el préstamo, con perdón, 4 años no arranca el préstamo de salud. Dijeron que iban a invertir en escuela 456 millones. Y hasta agosto habían invertido 134, 29%. Ya no hay para más. Dijeron que iban a invertir en un proyecto que se llama escuela, mi nueva escuela, 70 millones para reparar escuelas. ¿Saben cuánto han invertido hasta hoy? Cero. Literalmente, cero.
dijeron que iban a invertir con la Dirección de Obras Municipales 31.6 millones para obras de mitigación y otras. Por cierto, obras de mitigación, miren lo que llegó ahora y todos los daños que ha ocasionado. ¿Saben cuánto han invertido? Cero. Dijeron que iban a invertir 10 millones en ANDA para infraestructura. Ejecución, cero. Dijeron que iban a crear un edificio de la Fiscalía de 35.1 millones. Inversión, cero. Dijeron que el INDES iba a invertir 92.1 millones en la construcción y rescate de escenarios deportivos. Ese es el concepto que aparece en el presupuesto. Han invertido 364 mil dólares. De 92.1 millones, 362 mil dólares, 0.4. Dijeron que iban a invertir en obra pública, iba a invertir 90 millones para infraestructura, de los cuales 88 eran para zonas vulnerables y solo han ejecutado 4 millones de 90. Mejor ni sigo. Esa es la verdad de la ejecución. Es decir, que el presupuesto de este año, que fue una promesa, lo incumple. Porque el presupuesto estima ingreso y establece gasto. Pero si un gobierno no gasta lo que ahí está y alega que no tuvo dinero, no viola la ley. Lo que no puede es gastar más de lo presupuestado. Porque para gastar más de lo presupuestado necesita un refuerzo presupuestario. Pero si gasta menos, pues gasto menos. Entonces, están haciendo el mismo juego con este presupuesto. El actual no es más que una promesa que al final termina en el no cumplimiento. Una promesa no cumplida. Y lo que sí es seguro, es bastante seguro, creo yo, es que van a tratar de garantizar el pago de la deuda. Y ese pago de la deuda es un rubro muy alto. Es el rubro al que más dinero se destina de todo el presupuesto. Y cada vez va a ser peor, porque la deuda va creciendo. Porque lo que se paga no reduce la deuda, porque la mayor parte va a intereses. Más del 80% se va a intereses, que no reduce la deuda. Ok, entonces, esto es lo que yo podría decir del presupuesto, que es el primer tema. Bueno, hay dos preguntas relacionadas con él. Y esperar que se haga público, y creo que lo podemos ver de nuevo en un nuevo programa. Yo me comprometo a venir de nuevo a que lo veamos. Pero ya da mala espina, tal como ha sido presentado. Tenemos la sospecha de que eso no va bien, de que están mintiendo. Es un presupuesto que no es real. Ahora veamos la parte de la otra pregunta que ustedes me hacían para cerrar esta parte de los desastres. Bueno, aquí en Nicaragua se metió un huracán que lo cruzó de Atlántico a Pacífico. Hasta donde yo sé, no hubo muertos en Nicaragua. Hubo daños, obviamente, en cultivo, infraestructura. Tremenda organización. Y luego por aquí ya no era huracán, era tormenta. Lo que hubo fue agua. Y aquí el reporte de 10 muertos. Tenemos 10 muertos. En Nicaragua ni uno. Donde entró como huracán, y aquí insistimos, entró como tormenta, que ya no es huracán, y mató 10 personas. Pero también destruyó el 18% de la producción de maíz y de frijol, el 5% del café y buena parte de la producción de hortaliza. Los datos que estoy dando de café, hortaliza y granos básicos, maíz y frijol, son del Ministerio de Agricultura. Yo sé que hay otros estimados que están haciendo los campesinos, pero me voy a quedar con lo del gobierno. Son públicos. Y dicen que no hubo daño en el ganado, lo cual es muy difícil. Pero solo eso que estamos viendo significa que aquí puede venir un encarecimiento en estos días. Escasez y encarecimiento de frijol y de hortaliza. Acción y la traigan de fuera los importadores para lucrarse. Porque los productores han perdido la cosecha. Y este gobierno no le va a resolver el problema a ningún productor. No hay dinero para eso. Ellos han estado enfrentando altos costos del sulfato de amonio y la urea, le estaba pidiendo subsidio al gobierno. El gobierno no le ha hecho caso y ahora le viene este problema.
El mayor daño, obviamente, es el humano. Y también ha habido daño en alguna infraestructura. Ok. ¿Por qué ocurrió todo esto? Un ciclón mata a una persona que está en condición vulnerable. Pero un ciclón, para una persona que vive en una zona que no es vulnerable, pues no necesariamente la va a matar. Mucho menos una tormenta. Entonces, el problema que tenemos aquí es que hay una población muy vulnerable. Resulta que la pobreza ha crecido. La pobreza extrema del año 2021, los datos del 2021 dicen que 201.000 personas cayeron en la pobreza extrema. La encuesta de hogares del 21 comparado con la del 20, la del 19. Las dos son de la digestión. Y sabemos que la del 21 bajaron la muestra. O sea que puede ser mayor. Y sabemos, por lo que dice esa encuesta, comparando el 21 con el 19, no hay del 22, que aumentaron los hogares con piso de tierra, un 15%. Y ha aumentado enormemente los hogares que usan leña, en más de un 15%. O sea que hay una deforestación en camino, grande, que está avanzando. ¿Por qué la gente usa leña? Bueno, porque aumentó la pobreza. Y la gente que si cae en la pobreza, ¿qué va a estar comprando gas? Un gas que está más caro, que va a estar gastando en energía. Entonces, tiene que ver cómo resuelve su vida para no morirse. Entonces, han empeorado las condiciones de vida de la población, pero además, este gobierno no hizo las obras que he mencionado. Lo que yo mencioné que iban a invertir en obras de mitigación, no las han hecho, obras públicas. No se hicieron esas obras. Y lo otro es que este gobierno, el Sistema Nacional de Protección Civil y Prevención y Mitigación de Desastres, que se creó en el 2005 y que se desarrolló en el gobierno del FMLN, lo desarticuló prácticamente. Aquí no hay coordinación preventiva a nivel de departamento, ni de municipios, ni de comunidades. Tampoco hay equipos y recursos. ¿Quiénes son los que convocan cuando hay emergencia, los gobernadores? Yo creo que aquí todavía hay gobernadores no nombrados. ¿Y quiénes actúan? Las alcaldías. ¿Y cómo están las alcaldías? Pues a las alcaldías le quitaron el FODE durante 11 meses, entre el 20 y el 21. Y este año están quebradas, salvo las que tienen más o menos cierto dinero. Este gobierno le ha quitado el dinero. Y lo que iba a invertir de la DOM, de la oficina que crearon, que está manejando dinero de la alcaldía, voy a repetir esta información, iban a invertir dinero, la Dirección de Obras Municipales, 31 millones para obras de mitigación, no la han ejecutado, cero. Para obras de mitigación y otras obras, cero. Entonces, ¿cómo se enfrenta la emergencia en esa situación? Las instituciones del Estado no están invirtiendo los recursos. Y otro elemento es que no, que están dando un montón de permisos ambientales para los grandes empresarios, sin tomar en cuenta el impacto de las inversiones. Obras que no toman en cuenta los impactos ambientales, los riesgos. Ok. ¿Qué está diciendo el Ministerio del Medio Ambiente sobre el incremento del uso de la leña para los hogares? Eso es terrible, porque si hay deforestación, una lluvia genera una inundación. ¿Cómo se va a retener el agua? ¿Cómo se va a ir a los mantos acuíferos? Lo que viene una escorrentía y se lleva a los hogares y se lleva a los cultivos. Es elemental. Bueno, pero el ministro de Gobernación dio unas declaraciones espectaculares, increíbles. Dijo que la voy a citar aquí. Dijo que la gente se muere por mala suerte del destino. Las 8 personas que dicen que murieron, según ellos, pueden ser más. Es por mala suerte del destino y por estar en el lugar equivocado. Ah, bueno, está en el lugar equivocado, pero yo me imagino que la gente no quiere estar en un lugar equivocado. ¿Por qué no la han sacado del lugar equivocado? Ya tienen 3 años y han manejado muchísimo dinero y han aumentado la deuda de más de 5.000 millones de dólares. ¿Para qué ha sido ese dinero de la deuda? Ok, la gente se buscó el problema, es lo que quiere decir el ministro, ¿verdad?
Pero él no, ellos no han buscado alternativa ni mejora para las condiciones de vida de la gente. Ok, ¿a qué se dedica el gobierno? A hacer propaganda y a promover inversiones que no realiza. Ok, y evade la responsabilidad y acusa a la familia de la persona fallecida y a la persona fallecida de estar en un lugar equivocado. Obviamente, una persona pobre no puede vivir donde vive el ministro de Hacienda, ¿verdad? No puede vivir donde vive Bukele. Los gobiernos del FMLN bajaron la pobreza de 40% de los hogares a 23%. Hoy está más alta. No quiere decir que no había pobreza, pero la bajaron. Y la extrema la pasaron de 12 a 6. Hoy está en 12. Es decir, que fueron 10 años que uno podría decir no sirvieron para nada, porque todo lo que se hizo sirvieron, ok, sirvieron en los 10 años, perdón, los 10 años del frente, sirvieron, pero uno podría decir, pero entonces volvimos a la situación anterior. Nosotros estamos en el 2018, en el 2008, en el país que dejó Arena. No estamos en el país que dejó el frente, estamos en el país que dejó Arena. Ahí nos han devuelto. Entonces, hay una responsabilidad en esta problemática del gobierno, pero que cuesta vidas. No hay cualquier irresponsabilidad. Ok, Francisco, compañero, esto era lo que yo quería comentar sobre estos temas que ustedes me plantearon al principio. Muchas gracias, César. Excelente. Solamente quiero decir de que por aproximadamente un minuto o dos me cerraron la cuenta en Facebook, pero la logré abrir de nuevo. Y la otra es un llamado a todas las luciérnagas revolucionarias que nos encontramos en las redes sociales. Hay que viralizar la exigencia de que presenten el documento. El documento del presupuesto lo tenemos que exigir porque es importantísimo que ese documento sea presentado, sea dado a conocer, que vea la luz del día, que vean los ojos que están interesados en este documento. Por otra parte, César, nos queda el punto de Brasil, una extraordinaria victoria. Lula no solamente derrotó a Bolsonaro, sino que también a la persecución política, a la mentira, al engaño, a la falsedad judicial. ¿Cuál es tu análisis para este próximo 30 de octubre? Adelante. Bueno, mira, nosotros estamos contentos con la votación de Lula. Sacó el 48.4%. Lula ya fue presidente dos veces de Brasil, fue el candidato del Partido de los Trabajadores y también con alianza con otras fuerzas políticas. 48.6. La ley establece que tiene que ser mitad más uno. No le dio para mitad más uno. En segundo lugar quedó Bolsonaro, el actual presidente, que lo llevó el Partido Liberal de ultraderecha, con 43.2. Hay una diferencia de más de 5 puntos. Son más de 7 millones de votos que le sacó Lula. Hay que aclarar que Lula, cuando fue presidente las dos primeras veces, nunca se fue en primera vuelta, siempre requirió la segunda. En el año 2002, cuando él ganó las primeras elecciones presidenciales, en primera vuelta sacó 48.6. Es decir, más o menos parecido ahora, que ahora fue 48.4. Y en el año 2006, no, con perdón, sí, en el año 2002 sacó 46.4. 46.4, menos que ahora, que fue 48.4. Y en el 2006 sacó 48.6, un poquito más que ahora, pero es casi igual, 48.4, 48.6. Es decir, que siempre ha ganado en segunda vuelta. Esa es una realidad de Brasil. Y Dilma también, cuando ganó la primera vez del mismo partido que fue presidenta después de Lula, en primera vuelta sacó 43.2, mucho menos que el 48.4 de Lula de ahora. Y en la segunda ocasión, esta fue la primera en el 2010, la segunda en el 2014, sacó 41.59. Es decir, que Lula ha sacado prácticamente la mayor votación, muy parecida a la del 6, que había sido la más alta.
ha tenido un buen desempeño. Hay que recordar que estuvo preso, fue acusado de corrupto, en ese contexto, y que llega con, en medio de una difamación y gana en primera vuelta a todos los candidatos. Y casi se va. Es decir, que es una gran victoria. Bolsonaro sacó 43.2. Hay gente que dice sacó mucho. Pero lo que sucede es que a diferencia de las elecciones anteriores, en esta ocasión el voto de la derecha se agrupó alrededor de una figura. Bolsonaro. Cuando uno ve los votos, por ejemplo, Lula 48.4 y Bolsonaro 43.2. Ahí estamos hablando del 91.6. Se concentró en dos. En las elecciones anteriores no fue así. Cuando Lula ganó la primera vez con 46.4 en primera vuelta, hubo un candidato que sacó 23.19, José Soro, creo que se llamaba. Otro que se llamaba Anthony sacó casi 18. Y Ciro Gómez sacó casi 12. Es decir, que se repartió el voto. Si tú lo hubieras sumado todo, daba para competirle a Lula. Por eso hoy Bolsonaro se ve como que tiene más, porque no se disgregó. En el caso de Dilma, cuando ya ganó con 43.2 en primera vuelta, el segundo sacó 34.8 y hubo una que sacó 22.1. María Silvia, si se hubieran juntado, incluso ganaban con 54. Entonces, no es que ha aumentado la derecha, es que se concentró en un candidato, que es Bolsonaro. Y hay otra derecha débil por ahí, pero para la segunda vuelta, que va a ser el 30 de este mes, lo más probable es que Lula gane con un 54-55% contra Bolsonaro. Ya llegó a un acuerdo con Simone Tebet, una candidata que quedó en segundo lugar con el 4.2. si esos votos se van con Lula, ya con eso gana 48-4 más 4.2, estamos hablando de 52.6, en unas condiciones similares, obviamente, es una hipótesis. Pero también amarró con Ciro Gómez el 3%, un 3% de los votos con el partido. Es decir, que ya ahí está por encima de los 55. Y hay otro partido que le van a dar votos, como el Partido Comunista, que tiene un voto no muy grande y otro más pequeño. ¿Qué le queda a Bolsonaro? Prácticamente Lula ya recogió el menudo. Hay otro grupo, uno que tiene 0.5, otro 0.5, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1. Y posiblemente parte de eso también se vayan con Lula. Entonces se ha creado una gran alianza alrededor de Ignacio Lula da Silva para ganarle a Bolsonaro, cerrarle el paso, que es el candidato de la ultraderecha. La candidata que quedó tercero, Simone Tebet, con el 4.2, iba por una coalición de partidos ahí. Y hay un partidito chiquito ahí que dice que no va, pero es insignificante dentro de esa coalición. Digo, nosotros no votamos, vamos a votar nulo. Pero no tiene mucho peso. Incluso el expresidente Cardoso de ese partido dijo que, de un partido con perdón, que hizo alianza con Simón Tebre, dice que él va a votar también el partido por Lula. De manera que nosotros creemos que Lula vuelve. Esa es nuestra conclusión. Obviamente es una batalla dura porque Bolsonaro es el presidente de la República, tienen los recursos del Estado, ellos van con todo, tienen el apoyo del imperialismo, tienen apoyo de grandes empresarios, es decir, nos está combatiendo contra cualquiera. Pero los números nos dicen que Lula gana y que ha tenido una victoria bastante buena en primera vuelta y esperamos su regreso al Ejecutivo. También hubo elecciones para senadores y para gobernadores. Para gobernadores solo se eligieron 15 de 27, porque el resto no sacó mitad más uno. De esos 15, creo que hay 4 o 5 que son del PT, 33%. No es una mala cifra, ¿verdad? 33%. No se va a llevar todos los gobernadores de un partido en un país donde participan muchísimos partidos en las elecciones. Los candidatos a la presidencia eran como 10. Y para el Senado también se eligió la tercera parte. Y ahí el PT tiene más o menos entre un 15, 16, 17%. Pero hay otros senadores que son aliados. En el Congreso nunca se ha tenido mayoría cuando se ha gobernado. De manera que eso, ahí no hay un gran cambio.
Pero Lula va a manejar la política económica, la política social, va a manejar la política exterior y esperamos que sea un gobierno que haga mucho por el pueblo. En Brasil, esto hay que decirlo, el PT sacó 33 millones de personas de la pobreza. Y este gobierno de Bolsonaro metió 11 millones en la pobreza que no estaban. Cuando se fue Lula, la aumentó en 11 millones. Desmontaron un montón de programas sociales, lo mismo que está haciendo Bukele. Un montón de programas. Un gobierno no transparente, un gobierno autoritario. Hay mucho parecido entre Bolsonaro y el que nos gobierna acá, incluyendo esta parte de la política social que es de eliminación de programas. A los médicos cubanos, que eran, no recuerdo si eran 11 o 18 mil, los echaron de Brasil en el gobierno de Bolsonaro. Médicos que llegaban a hacer un trabajo que no hacen los médicos, la mayoría de los médicos brasileños, no todos. Una labor humanitaria tremenda, de salud, con pagos limitados, modestos. El aporte que da Cuba, pues lo echaron. Bueno, aquí también, aquí ya los cubanos no están ahí en la Operación Milagro, ni están en educación, ni están en agricultura, ni están en el INDE. Entonces, los programas prácticamente están parados. Entonces, con Lula vuelve la política social, la mejoría de las condiciones de vida y la política exterior, que esto es clave. Esto es clave. Se va a fortalecer el BRIC, la alianza que incluye a Brasil, que es la economía número 11 del mundo, no en cualquier país. Rusia, que es la economía 12. Brasil, Rusia, la India, que ya este año se colocó en el quinto lugar, superó a Inglaterra. China, que es la segunda, y Sudáfrica. Esos cinco países tienen una producción que supera a Estados Unidos, tienen más peso económico a nivel mundial. Y Rusia es una potencia militar a la par de Estados Unidos. Y China es un país que exporta más que Estados Unidos. Ya no estoy hablando del BRIC, solo China. Y tiene una producción que se le está acercando a Estados Unidos y produce más que la Unión Europea. La producción de China de un año supera la de los países de la Unión Europea. Es impresionante. También la de Estados Unidos. Pero entonces se va a fortalecer. Lula era el de la idea de una moneda del BRIC, que no se creó. Se creó el banco del BRIC durante su gestión y la de Dilma, y se creó el fondo de inversión del BRIC. Y de ahí se está financiando proyectos de la Ruta de la Seda que está impulsando China, donde hay más de 100 países de inversión en infraestructura fuerte. Entonces, esperemos que se levante lo de la moneda contra el dólar. Pero Lula también fue el artífice de la UNASUR, que cayó en un letargo, sobre todo ya con Bolsonaro, porque Brasil tiene mucho peso en Sudamérica. Es la economía 11 del mundo y es la número 2 de América, por encima de Canadá, y la número 1 de América Latina, la segunda de México, que por cierto es la 15 a nivel mundial. Y ahí tenemos un gobierno también bastante progresista y aliado de la fuerza de izquierda y progresista, con buenas relaciones. Lula va a relanzar la UNASUR, va a relanzar el Banco del Sur, que es un proyecto financiero importante, que es un banco público con fondos de los estados. Brasil es un estado poderoso. Va a fortalecer el Mercosur, de donde sacaron a Venezuela cuando le dieron el golpe a Lugo y luego el golpe a Dilma. Venezuela vuelve al Mercosur. Y va a entrar Bolivia al Mercosur. De manera que la integración regional aumenta. Y la CELAC se va a fortalecer. Y ya López Obrador está diciendo que hay que olvidarse de la OEA. Lo está diciendo López Obrador. Entonces tenemos una situación para América Latina muy favorable para las fuerzas de izquierda y progresista. Yo creo que esos temas, César, estarán excelentes desarrollarlos en una próxima entrevista. Solo antes de que terminemos, pues quiero aquí leer los saludos. Yair Guevara dice: saludos al licenciado Villalona, nuestro gran camarada. José Vinicio, hasta el tope. José Vinicio, saludos desde Jucuarán. Julio César Regeleno, perdón. Enviamos un fraternal saludo revolucionario al colectivo y a su invitado. José Rodrigo García dice: saludos, camarada. José Rodrigo García, una pregunta al camarada Villalona. Yo recuerdo mucho, muchas de las declaraciones del camarada Villalona y en muchas ocasiones dijo que en el país
existía una elusión fiscal de 1.500 millones de dólares. ¿Podrá este gobierno atacando la elusión fiscal? José Rodrigo García, este gobierno tiene un presupuesto que casi lleva un 50% mayor a los implementados por el FMLN. ¿De dónde sale ese dinero? FMLN de Norte de California, saludos a todos desde el Norte de California. Vencimos y venceremos. José Rodrigo García, dice camarada Villalona, hable de lo no realizado por este gobierno. Ellos presupuestan cosas que no ejecutan. José Rodrigo García, a los burgueses no les interesa priorizar en la cultura porque un pueblo ignorante es fácil de someter. Bueno, no sé si quisieras contestar. Muy brevemente, primero muchas gracias por los comentarios y por las preguntas. Brevemente, este gobierno es interesante, una opinión que hizo un compañero de, bueno, todas son importantes, pero me quiero referir a esta, de que se caracteriza por lo no hecho. Sí, lo no hecho por este gobierno es tan malo como lo hecho, porque es muy malo el golpe de Estado, todas las ilegalidades que han hecho, pero lo no hecho es enorme. Y una de las cosas no hechas, por ejemplo, dentro de las promesas estaba la reforma fiscal progresiva. No hay reforma fiscal, no hay combate a la elusión, ni a las leyes de incentivo que van de la mano. Anda, ya debe andar la cifra más alta de la que dio el compañero. Este gobierno no lo va a hacer. La elusión es una evasión medio legal, donde yo me baso en una supuesta legalidad para evadir impuestos, para no pagar impuestos, como una trampita legal. Y las leyes de incentivo que es que me dicen tu empresa no paga impuestos porque te queremos proteger. Eso cuesta mucho dinero. Este gobierno no ha tomado ninguna medida por ahí y no creo que la tome porque eso lo hace lo grande. Y este es un gobierno integrado por un clan empresarial familiar de mucho dinero. Y los que lo rodean son también grandes empresarios y tienen apoyo de la oligarquía, sobre todo de por lo menos de un sector, de lo más poderoso. Que apoyan públicamente este gobierno. Entonces no se puede esperar que por ahí haga nada. Alguien dijo, ¿de dónde ha sacado el dinero? Bueno, si la deuda ha crecido en más de 5 mil millones, no es que los préstamos han sido y la venta de bonos 5 mil, no, es el crecimiento. Lo que ha recibido son más de 8 mil, porque parte de eso se utiliza para pagar amortización e intereses. Si no hubiera pagado nada, la deuda hubiera crecido como en 8 mil millones. Ha crecido en 5 porque también se paga. Entonces, ha manejado mucho dinero de deuda y la recaudación fiscal que está teniendo ahora es un poco más alta porque la economía siempre va en crecimiento, salvo cuando se cayó en el año 2020. Si en un año se produce más que en el anterior, hay un poco más de recaudación. Pero es fundamentalmente la deuda. La política económica del gobierno es la deuda. Es eso. El gasto militar y el gasto de propaganda, fundamentalmente. Bien, entonces, con esto quería cerrar, Francisco. Bueno, muchas gracias, César. Muy agradecidos. El Frente Intercontinental agradece a César Villalona, nuestro querido internacionalista. También volver a reiterar el llamado a todas las luciérnagas revolucionarias que nos encontramos en las redes sociales. Hay que viralizar la demanda de que ese documento del presupuesto tiene que entregarse a las personas que pues están ahí en la asamblea, a nuestros diputados y a todo aquel que lo exija. Camarada Jorge Castillo, ¿algunas palabras de despedida? Sí, muchas gracias al compañero César Villalona de parte del Frente Intercontinental. Recordando que es la ventana oficial de la militancia en el exterior. Y también agradeciendo a la solidaridad internacional. Solamente. Bueno, ¡viva el FMLN!